Hola, soy Lilian y estoy aquí para hablarte de Kunsea. Kunsea es un arbusto que crece silvestre en Australia y en Tasmania. Y es muy interesante porque este arbusto de Kunsea tiene la propiedad de ayudar a reponer la tierra. Entonces, cuando hay incendios, que es muy común en los bosques de Australia, cada tanto la propia renovación de la tierra, crece naturalmente el bosque y renueva y ayuda a renovar la tierra. Lo mismo se puede usar Kunsea o crece espontáneamente en un campo que fue cultivado y luego ya no es cultivado. Se extiende el Kunsea ambigua, que así se llama el árbol, Kunsea ambigua. Es un aceite esencial que se destila de varias partes, ramitas, hojas de la Kunsea, y que tiene propiedades muy parecidas al titrí, que ustedes ya lo conocen. ¿Quién no conoce el titrí? En aromaterapia es muy, muy usado el árbol del té. Tiene propiedades muy similares al Thieves, a nuestro querido Thieves que viene en el kit, y al Copaíba que viene también en algunos kits. Quiere decir que si ustedes conocen esos tres aceites, ya saben para qué les puede servir Kunsea: apoyo del sistema inmunitario, apoyo del sistema respiratorio, apoyo a la respuesta natural que el cuerpo tiene hacia la inflamación, apoyo a articulaciones, músculos, ligamentos. Una cosa muy interesante de Kunsea es para el cuero cabelludo, colocarlo, se lo puede colocar de noche o de día en el cuero cabelludo, y para la belleza y la fortaleza del cabello y para el crecimiento del cabello. Como todos los aceites esenciales, maravilloso para la piel. Miren, es tan suavecito para la piel, es así como es el titri, lo único que tiene un aroma rico, dulzón. Con una reminiscencia de copaíba, pero con más aroma, más aromático. El copaíba es muy suave, pero con esa bondad y amorosidad que el copaíba tiene en la piel. Quiere decir que si yo lo que probé fue en mi cuello, que es lo más delicado que tengo, es lo más delicado que yo tengo en mi piel. Si no me arde en el cuello, pues ese aceite es súper suave. Y me lo he puesto en el cuello y no solamente que se absorbió muy rápido, sino que lo dejó como hidratado, como si yo me hubiera puesto una crema hidratante, pero me hubiera dejado esa elasticidad. Lo extendí a las manos, me encantó. Y ahora que estoy tomando sol, mi piel necesita mucha reposición de hidratación. Así que súper, súper delicioso el Kunsea. Otra cosa súper interesante, les dije, músculo, les dije aparato respiratorio, les dije aparato, el sistema inmunitario, o sea, el sistema de defensas, frotarlo en los músculos, las articulaciones, frotarlo en el cabello, pero sobre todo inhalarlo, ponerlo en el difusor, preparar atomizadores. Si sigo comparándolo con aceites, lo podríamos comparar con purificación, que también viene en algunos kits de inicio, en algunos mercados, purification, para estimularme lo que les iba a contar. Aquí tengo Kunsea en mi difusor lustre. Y una cosa súper interesante es para los pies. Así como el lemongrass, se los estoy haciendo por similitud de aceites más conocidos, porque este no es muy conocido. El aceite lemongrass es un aceite que utilizamos muchas veces para poner en las uñas, entre los dedos de los pies, para la salud de los pies. Este es exactamente igual, pero mucho más suave. Así que ya se están enamorando, ¿verdad? No dejen de ponerlo en su próximo pedido, porque realmente les va a encantar. Todo lo que les estoy diciendo están pensando, ah, para la abuela, para tal cosa, para mi esposo, para tal otra, para mi novia, para tal otra, ¿verdad? Y una cosa súper, súper interesante es que ayuda, estoy mirando mis apuntes acá para no olvidarme de nada, no quiero terminar el video y decir, hoy no dije tal cosa, ¿verdad? Realmente cuando lo pones en el difusor genera una atmósfera refrescante, de seguridad, tiene un aroma antiguo. Realmente mi sensación fue un aroma viejo, pero si yo les digo viejo, a ustedes les va a quedar la idea de rancio y no es la idea que yo les quiero dar la idea de sagrado, la idea de sabio, la idea de antiguo, como cosa así sabia. Está bien lo que les dije, sabio, antiguo, sagrado. Otra cosa súper interesante es lo del olfato. Creo que una de las primeras personas que destiló, me acordaba del nombre, ahora en este momento no me acuerdo del nombre de la persona, pero un señor en Australia que era destilador estaba siempre investigando plantas, así como la sangre de destilador nato que tenía nuestro querido Gerillón, y notó,
Dos cosas les cuento. Una, él estaba teniendo como una dificultad para oler nuevos aromas que le iban apareciendo. Y un destilador que no huele bien es como muy raro, ¿verdad? Un perfumista que no puede oler bien, cuando en realidad lo que está haciendo el destilador es destilando cosas para sentir ese aroma. Y bueno, y para detectar, a ver, la calidad de ese aroma. Y notó que en la zona, en el cerco de alambre, donde había un cierto arbusto, que era un cuncea, no había herrumbre, o sea, había óxido, óxido, óxido en todo el cerco, pero no había óxido en ese lugar, un cerco que tenía muchísimos años. Y él dijo, pero entonces ese aceite tiene propiedades antioxidantes, que si son antioxidantes para eso, probablemente sean también para el cuerpo. Probablemente en esa época, ya hace más de un siglo, no estaba claro el concepto de antioxidante, como lo sabemos hoy, pero él lo vio gráficamente. Lo destila y lo que le impactó fue que empezó a sentir el aroma del aceite. Y no solo de ese, sino que el siguiente que destiló también lo sintió mucho más claro. Y una de las cosas que él describe es que el aceite Kunsea era excelente para el olfato, para aclarar y refrescar el olfato. Y por último les cuento que limpia el campo energético, que aceite no lo hace, pero este lo hace en forma especial. Limpia el campo energético, quiere decir que es maravilloso para que ustedes lo coloquen en un atomizador, unas gotitas, ponen agua hasta el bordecito, agua destilada, y ponen unas 10 a 20 gotas en un atomizador, al gusto de ustedes. Y por último les comento algo súper lindo, que es que ayuda a que la persona verbalice con más claridad. O sea, si alguien quiere expresarse, tiene que hablar, dar una clase, hacer uno de estos videos, pues Kunsea te ayuda a hablar más claramente. Si en algún mes está en promoción en el mercado en que ustedes están, no dejen de aprovechar esta oportunidad. Se los digo por la positiva, aprovechen esta oportunidad, logren los 190, 250, 150, lo que haya que lograr, y gánenselo, porque es un aceite súper delicioso y mejor si es gratis. Y siempre agrega uno o dos aceites a tu pedido cada mes para conocer nuevos aromas, nuevas energías, y no aferrarnos siempre a los mismos aromas o a las mismas propiedades, porque los aceites son sumamente versátiles. Eso es lo que tiene de maravilloso. Así que te invito a conocer Kunsea. Gracias.